Bueno, ¿en qué trabajas ahora? Te enseño. ¿Cinta adhesiva? Siento confesarte, hermano, que ya fue inventada. Hey. ¡Au! ¡Duele! ¡Au! Esto es en lo que trabajo ahora. Hola, yo soy Baymax, asistente médico personal. Recibí una alerta de atención médica cuando dijiste, au. ¿Un enferme robot? En escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu dolor? ¿Físico o emocional? Te haré un escaneo. Escaneo terminado. Tienes una ligera escoriación epidérmica en tu antebrazo. Yo sugiero un atomizador antibacterial. Wow, 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 wow. ¿Qué tiene específicamente? El ingrediente principal es bacitracina. Bien pensado, pero soy alérgico a eso. No eres alérgico a la bacitracina, pero eres ligeramente alérgico al maní. Nada mal. Le has puesto todo tu talento a esta cosa, ¿eh? Ajá. Lo programé con más de 10.000 procedimientos médicos. Este chip es lo que hace a Baymax, Baymax. ¿Vinil? Sí, fui por un diseño algo adorable y gentil. Parece un gigantesco malvavisco. Sin ofender. Soy un robot. No puedo ofenderme. Cámaras hiperespectrales. ¿Sí? Tiene armazón de titanio. Fibra de carbono. Claro, es más ligero. ¿Y qué actuadores? ¿Dónde los conseguiste? Sí, fabricados en casa. ¿En serio? Sí. Levanta 500 o más. ¿Qué onda? Fuiste un niño muy bueno. Toma una paleta. Gracias. No puedo desactivarme hasta que digas que estás satisfecho con tu cuidado. Bien, estoy satisfecho con mi cuidado. Sé que salvarás cientos de vidas. Oye, ¿y qué clase de batería usa? Ion de litio. Creo que un supercondensador lo cargaría más rápido. Oh,